¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Ver para Leer, un programa donde comentamos libros que nos parecen interesantes, importantes, valiosos y que por eso mismo los recomendamos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy actual, muy de moda, y es el tema de la neurociencia. Paso a continuación a presentarles, a mostrarles el libro que vamos a comentar, es el que ustedes están viendo en pantalla. Se llama El cerebro idiota, cuyo autor es Dean Bennett. El libro ha sido publicado en el año 2016, pero la edición que ustedes están viendo es de este año, del año 2019. Ha sido publicado por Ediciones Temas de Hoy, que es un sello del grupo Planeta. El libro trata a grandes rasgos de las imperfecciones del cerebro, ¿no? ¿Qué es lo que hace mal el cerebro? O en todo caso, ¿qué es lo que no hace tan bien? ¿Qué es lo que no hace perfectamente? Hay un mito del cerebro que dice que la materia gris, pues, es una máquina perfecta, que es la máxima expresión del diseño inteligente. Y esto no es así. Neurocientíficos como Dean Bennett han dejado en claro que el cerebro, pues, es un aparato desorganizado, desordenado y falible, ¿no? Tiene muchas deficiencias, muchas imperfecciones. No todo lo que hace el cerebro es perfecto. Hay algunas deficiencias que son notables en el sentido de que son fáciles de ver, de percibir. Bueno, en el libro te dan bastantes ejemplos de estas imperfecciones del cerebro, pero no solamente eso, ¿no? El autor también aprovecha para informarte acerca de los últimos descubrimientos en cuanto al funcionamiento del cerebro. Es un mito, decía esto, de que el cerebro es una máquina perfecta, así como ese mito hay muchos más. Por ejemplo, se me viene a la mente esto de que nosotros solamente usamos el 20% de nuestra capacidad cerebral. Eso es mentira, no es así. Usamos todo el cerebro, todo lo que tenemos ahí dentro del cráneo lo usamos. Es mentira esto del 20%. Y esto lo explica mucho mejor los autores, me parece que son esposos, de apellido Nakache. Ellos tienen un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo del cerebro?, que está editado por Paidós. Es muy recomendable, busquen también ese libro. Pero hoy estamos hablando de ustedes, hoy estamos hablando del libro que ustedes están viendo en pantalla. Bien, entre todos los ejemplos que da Bennett acerca de qué es lo que no hace tan bien el cerebro, está esto del vómito. Cuando una persona viaja, sobre todo por vía terrestre, tiende a marearse, ¿no? Y vomita. ¿Por qué se produce el vómito? Hay muchas teorías. Una de ellas que explica este fenómeno nos dice que el cerebro detecta o cree que lo han envenenado, ¿no? Cuando uno viaja, todo se mueve, entonces el cerebro ve por qué todo se mueve si el cuerpo no está en movimiento, por qué todos los órganos están que se mueven, si el cuerpo no está caminando, no está andando, ¿no? Entonces el cerebro se confunde y reconoce o asume que lo han envenenado y ordena que el cuerpo vomite, ¿no? Y así se explicaría esto de por qué las personas vomitan cuando viajan. Ahí, por ejemplo, podríamos ver alguna falla cerebral, ¿no? Luego, algunas fallas del cerebro también tienen que ver con los sueños, el sueño, ¿no? Como ustedes bien saben, y si no saben, se están enterando en estos momentos, hay varios tipos de sueño. Uno de ellos es el sueño REM, el sueño REM, donde, valga la redundancia, soñamos, ¿no? El cerebro, cuando nos disponemos a dormir, y cuando entramos en este tipo de sueño, desactiva el sistema motor, ¿no? Lo desactiva. ¿Para qué? ¿Para qué desactiva el sistema motor? Para que lo que hagamos en el sueño no lo hagamos con nuestro cuerpo en la vida real, ¿no? Por ejemplo, si estamos soñando que nadamos en una piscina, no pues vayamos a echar brazadas con nuestras extremidades, ¿no? En la cama.
Si soñamos que estamos jugando fulbito, no empecemos a dar patadas a las frazadas, ¿no? Entonces se desactiva el sistema motor para que no hagamos con nuestro cuerpo, con nuestras extremidades, lo que estamos haciendo en el sueño. Entonces, dicho esto, preguntamos, ¿qué pasa con el sonambulismo? En el sonambulismo, al parecer, al cerebro se le olvida desactivar el sistema motor. Entonces, la persona que sueña hace con su cuerpo lo que está haciendo en el sueño, ¿no? Si alguien está soñando que se está sirviendo un café, pues es capaz de pararse de la cama, ir a la cocina y servirse el café, ¿no? Entonces, en el sonambulismo, al parecer pasa eso, al cerebro se le olvida desactivar el sistema motor. Cosa distinta, cosa contraria, pasa en este fenómeno que se conoce como la parálisis del sueño. Te despiertas, recobras la conciencia, pero no puedes mover tu cuerpo. Eres consciente, pero no puedes mover tu cuerpo. Lo que pasa es que el cerebro tarda mucho, no sé por qué motivos específicamente, tarda un poco en activar, de volver a activar el sistema motor. Entonces estás despierto, consciente, pero no puedes moverte. Eso es terrible. Y las personas que lo padecen o que les ha pasado me van a entender a la perfección. Después el libro nos hace ver todas las deficiencias de la memoria, ¿no? Hay un mito, esto de que la memoria es una máquina precisa y fiable, ¿no? No es así. La memoria de ninguna forma es precisa ni fiable. De hecho, existe el fenómeno que se conoce como sesgo egoísta de la memoria, ¿no? La memoria retoca los hechos, los maquilla, los transforma para de alguna manera nosotros aparecer muy bien parados, ¿no? Para hacernos quedar bien, digamos, ¿no? La memoria, como ya he dicho, no es, pues, como todos creen, precisa y fiable, es muy, muy maleable. El cerebro la manipula, todo con el objetivo de hacernos sentir bien a nosotros. Luego, el libro tiene un capítulo, tiene una parte donde toca el tema de la inteligencia, que está muy bien desarrollado. Si alguien quiere saber, profundizar en el tema de la inteligencia, lea este libro y lea el capítulo donde aparece este tema. El autor explica qué es la inteligencia, las características de la inteligencia, cuándo podemos decir que una persona es inteligente, habla sobre los test de inteligencia, incluso sobre las inteligencias múltiples, y aquí le hace una crítica a esta teoría que es comúnmente aceptada por los científicos, la teoría de Howard Gardner, ¿no? que la dio a conocer en la década de los 80, me parece. La crítica es que al parecer no habrían inteligencias múltiples, o sea, no habría lo que se conoce como inteligencia matemática, inteligencia lingüística, inteligencia espacial, inteligencia musical, inteligencia interpersonal y todas las demás inteligencias, ¿no? Lo que habría es solamente una inteligencia, y esa inteligencia está aplicada a, ¿no? Se encausa hacia A. La inteligencia aplicada a la música, la inteligencia aplicada a las habilidades matemáticas, la inteligencia encauzada hacia las habilidades interpersonales, etcétera, etcétera. De la inteligencia, el autor también dice de que en el mundo está aumentando la inteligencia. Hay cada vez más personas inteligentes, ¿no? La inteligencia está yendo en aumento. Cosa distinta, opinaba, sostenía el recordado Marco Aurelio de Negri. A los que lo han seguido, seguramente lo han escuchado muchas veces decir que la inteligencia está mermando en el mundo, ¿no? Que cada vez hay más personas idiotas que inteligentes. Pero según el autor de este libro que estoy comentando, no es así. La inteligencia va en aumento. Después, en el libro también el autor nos habla de los sentidos, ¿no? Que en realidad no son cinco. De hecho, hay más sentidos, pero cinco nos han hecho conocer en la escuela, pero hay más. Por ejemplo, el sentido del apetito, el sentido del equilibrio, y hay otros más, ¿no? Lo que quiero contarles es que el autor en el libro nos da a conocer de cómo nos engañan los sentidos. Por ejemplo, el sentido del tacto, muchos creen que no nos engañan, pero sí nos engañan. Hay la famosa ilusión de Aristóteles, que revisen bien de qué trata, porque ya no tengo tiempo para explicarla,
pero es un fenómeno que les va a hacer entender cómo nos engaña el sentido del tacto. Quiero finalizar con lo siguiente, y que tiene que ver con la inteligencia. Primero, ¿sabían ustedes que las personas más altas son en promedio más inteligentes que las personas bajas? ¿Quieren saber por qué? Bueno, lean el libro. Hay otro punto importante, este punto que nos dice que si ponemos a debatir a una persona inteligente con una persona idiota, lo más probable es que gane la persona idiota. Increíble, pero es cierto, ¿no? Lo que pasa es que la persona inteligente conoce incluso los puntos débiles de la teoría que está defendiendo, y a raíz de esto pues se muestra un poco inseguro, ¿no? No demuestra mucha seguridad cuando debate, cuando entra en una controversia. Cosa distinta pasa con las personas menos inteligentes, que saben poco, pero ese poco que saben lo defienden pues con una ferocidad increíble. Se hizo un experimento, se aplicó un test de inteligencia a distintas personas y se les dijo que al fin, una vez que concluyan de resolver el test, pongan de puño y letra cómo creen que han resuelto el test, cómo creen que les va a ir en la medición de su inteligencia. Los resultados fueron increíbles. Las personas que alcanzaron los más altos puntajes en el test, es decir, las personas más inteligentes, pusieron al final, la mayoría de ellas, de que no les iba a ir tan bien en el test, de que iban a sacar un puntaje de regular para abajo, ¿no? Cosa distinta pasó con las personas menos inteligentes, las personas que sacaron menos puntaje. Al final escribieron muy seguras de sí mismas que les iba a ir muy bien, que iban a obtener altos puntajes. Este experimento sirve también para apuntalar esta teoría de que las personas inteligentes perderían fácilmente un debate ante personas idiotas. Lo que pasa es que las personas inteligentes dudan mucho, son un poquito inseguras, ¿no? Ahora, no todas son así. De hecho, hay personas inteligentes que entran en la controversia y debaten muy bien. Por ejemplo, este filósofo español Jesús Mosterín, difícil que pierda un debate, ¿no? Era un tipo muy, muy, muy entendido y daba cátedra cuando se ponía a debatir con cualquier persona sobre alguna materia. No hay más que decir, podría seguir hablando horas acerca de este libro. Lo recomiendo mucho, sobre todo para las personas que recién se están iniciando en este campo de la neurociencia, que recién están empezando a investigar, recién están empezando a leer libros sobre la materia. Este libro es muy bueno para introducirse en el tema fascinante de la neurociencia. Muchas gracias por estar atentos a esta sexta edición de Ver para Leer. Gracias, nos vemos.